Con el acompañamiento de mis pares hemos podido aprobar una reforma en el Código Tributario donde incorporamos una exención al pago de la tasa de publicidad y propaganda para todos aquellos emprendedores que decidan emprender por primera vez en la ciudad de Salta o que decidan ingresar a la formalidad de un emprendimiento por primera vez. Esto lo que busca es que por un periodo de 2 años estos emprendedores no paguen la tasa de publicidad y propaganda, de manera que ellos puedan publicitar su emprendimiento con un cartel y puedan hacerse su clientela sin necesidad de que el municipio le esté cobrando por ello. Entonces es un aliciente a buscar que los emprendedores se incorporen a la formalidad, que sea una caricia significativa de decirles los necesitamos en el sistema formal para que ustedes puedan tener seguridad social, para que ustedes puedan tener una jubilación digna. Nosotros tenemos que transformarnos en un Estado que impulse a emprendedores y no que los espanta. Un Estado que busque incorporarlos al sistema formal y no ser ese cuco que los obliga a estar fuera en la informalidad sin todos los beneficios que tiene la formalidad. Entonces, qué bueno que el Consejo Deliberante, a través de todos sus miembros, haya sacado este proyecto que no viene a solucionar de fondo porque somos un municipio, pero sí desde lo simbólico. Es decir, el municipio de Salta toma acciones concretas para favorecer a los emprendedores, los va a seguir acompañando desde la formación, porque tenemos una escuela de arte y oficio, y una vez que ellos ya aprendieron ese oficio, los vamos a seguir acompañando después. Cuando ellos ya empiecen a tributar, no les vamos a cobrar este tributo. A partir de ahora, todos aquellos emprendedores que nos escuchen y que digan yo quiero ingresar a la formalidad por primera vez, no hay un tope. Todos aquellos que quieran ingresar por primera vez, va a haber un entrecruzamiento de datos en el que si ellos dan por primera vez de alta una actividad comercial, automáticamente este impuesto no se les va a cobrar en lo que es el municipio de nuestra ciudad. Es un tiempo prudencial para que ellos logren hacerse una clientela que les permite al día de mañana volver a tributar. Tomamos como referencia en muchos colegios de profesionales que hacen lo mismo con sus recién recibidos. Les cobran una tasa diferente de la matrícula hasta que ellos estén asentados en el mercado. Es para monotributista hasta la categoría D. Siempre pensando en ese pequeño emprendedor, desde la génesis del proyecto nosotros pensábamos, un carpintero que sale de la Escuela de Arte y Oficio de la MUNI, sale directamente de ahí, se pone su emprendimiento y no se le cobra el cartel que vaya a poner. Entonces, Carpintería Chicho, supongamos, va a ser parte de esta exención.